La Vía Láctea es demasiado grande para que la mente humana pueda imaginar su tamaño, ya que no podemos compararlo con nada cotidiano. Su diámetro es de aproximadamente 1 trillón de kilómetros y contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas, entre las cuales está nuestra estrella, el Sol, el centro de nuestro sistema solar. Con este vídeo documental vamos a intentar comprender el tamaño, recreando a escala el sistema solar hasta Saturno, ya que hasta Neptuno, que es en el planeta más lejano del Sol, nos llevaría a una distancia de 3,2 kilómetros en esta escala. Además, el límite del sistema solar no está en el último planeta, sino que está en la heliopausa y estaría a 5.392 kilómetros en esta escala. Comenzando por la estrella, el Sol, debemos imaginarlo en tres dimensiones para darnos cuenta de su gran volumen respecto al resto de planetas. Su diámetro real es aproximadamente de 1.392.000 kilómetros. En esta representación tiene 1 metro de diámetro. El planeta más cercano es Mercurio, a una distancia aproximada de 58 millones de kilómetros. En escala son 41 metros y podemos ver cómo se vería el Sol desde este planeta. El siguiente planeta es Venus. En escala está a 77 metros del Sol. Hay que tener en cuenta que la representación de los planetas van a ser expuestos alineados. Por lo tanto, estamos viendo los momentos en el que las distancias serían las más cortas entre ellos, en sus órbitas. A 107 metros del Sol, en esta escala está la Tierra, nuestro planeta, bastante estable en su línea de rotación, gracias a la Luna, cosa que no todos los planetas mantienen, aunque sí giran en la misma dirección, excepto Venus, que gira al revés. La Luna está a 28 centímetros en esta escala, teniendo un diámetro de 2 milímetros y medio. La Tierra, poco más de 9 milímetros. Alguna vez se le ha llamado sistema biplanetario por sus proporciones. Viendo esto, nos damos cuenta de que somos insignificantes, pero cuando acabemos de ver el vídeo será indescriptible. A continuación está Marte, a una distancia de 163 metros en esta escala. Su diámetro es de casi 5 milímetros, la mitad que la Tierra. Curiosamente, su rotación es de 24 horas y 41 minutos, el más similar a la Tierra, que es de 23 horas y 56 minutos. Su órbita completa dura casi 2 años. Tener en cuenta que los planetas no orbitan sobre un mismo plano imaginario. Digamos que tienen una inclinación respecto a un plano, teniendo a la Tierra como referencia cero. El planeta con más inclinación es Mercurio, con 7 grados respecto a la Tierra. Uno de los motivos por el que Plutón no está considerado planeta es su inclinación de 17 grados. Aparte de otros motivos, como el tamaño. Plutón es considerado en la categoría de planetas enanos, que hasta ahora hay descubiertos 5. Tampoco sus órbitas son círculos perfectos, por lo tanto, las diferentes distancias entre planetas dependerá del momento y también de estos factores, entre otros. Desde Marte hasta Júpiter hay una gran distancia real
de 550 millones de kilómetros. En nuestra escala, unos 395 metros que vamos a pasar rápidamente. Aún así, se puede imaginar y tener conciencia de lo pequeños que somos. Y después de este gran salto de 395 metros desde Marte, llegamos a Júpiter, que está a 559 metros del Sol en esta escala. Es el más grande de los planetas, 10 centímetros de diámetro en esta escala. La órbita completa al Sol dura casi 12 años. Destacar también su rotación más rápida que otro planeta del sistema solar, o sea, en menos de 10 horas. Este planeta es un cuerpo masivo gaseoso. La superficie sólida no está bien definida. Como curiosidad, está tan lejos que el Sol se ve muy pequeño. La luz tarda 43 minutos en llegar. Es más, su tamaño hace que irradie más calor el propio planeta que el recibido de la escasa luz solar. Hoy en día hay muchísima información detallada en Internet y lo más importante, que está actualizada, para satisfacer nuestra curiosidad y poder complementarla a este vídeo. Acabamos de hacer otro salto también muy grande hasta Saturno, de 466 metros, y estaremos a un kilómetro del Sol en nuestra escala. La distancia real es de 1.427 millones de kilómetros. Saturno también es gaseoso, y lo más característico son sus brillantes anillos, visibles desde nuestro planeta, y achatado en los polos. Una curiosidad es su densidad específica de 690 kilogramos por metro cúbico, siendo el único planeta del sistema solar con una densidad inferior al agua, al estar formado por un 90% de hidrógeno y 5% de helio. El periodo de rotación es incierto, dado que no posee una superficie sólida. Gracias a la sonda Voyager se consideraba que era de poco más de 10 horas, pero estas varían en el tiempo. Lo único sólido es su núcleo. Y hasta aquí la representación, ya que Urano estaría a un kilómetro de Saturno, con lo cual estaría a poco más de 2 kilómetros del Sol, y nos es inviable representarlo. Pero estaríamos hablando del doble de distancia del que estamos en Saturno. Y el último planeta, Neptuno, a 3,2 kilómetros del Sol en nuestra escala. El próximo conjunto de cuerpos es el cinturón de Kuiper y estaría hasta una distancia máxima del Sol de 10 kilómetros en nuestra escala. A continuación, el disco disperso, y encontraríamos más acumulaciones hasta la nube de Oort, a una distancia del Sol comprendida entre 107 kilómetros y 1.078 kilómetros en nuestra escala. Lo último que queda del sistema solar es la heliopausa, hasta 5.392 kilómetros del Sol en nuestra escala. Después, un vacío interestelar, que si también lo recorremos, podríamos llegar a otros sistemas de nuestra galaxia. La estrella más cercana es Centauri, que está a 4,22 años luz, o sea, 40 billones de kilómetros. En nuestra escala sería aproximadamente la friolera de 26.000 kilómetros.